Y cuenta la leyenda que en un recinto muy hermoso de la Ciudad de México se escuchan sonidos muy extraños y el espíritu de un personaje histórico se hace presente. Nuestra compañera Alejandra Carvajal nos tiene todos los detalles. Los invito a adentrarnos a esta bella y enigmática construcción de estilo colonial que resguarda el patrimonio sonoro de México desde el 2008. Y desde las entrañas de esta casona surge la leyenda de la fonoteca. Me encuentro en el centro de Coyoacán y esta es la Fonoteca Nacional, un edificio que data del siglo XVIII. Cuenta la historia que este lugar fue propiedad de Pedro de Alvarado, un conquistador español sumamente importante y rígido. Y a partir de esto se tejen muchas historias. Fue uno de los conquistadores principales que ayudó a Hernán Cortés. O sea, acá conquista, bueno, el Grijalva, Yucatán. Una de las propiedades que construyó y que le gustaba fue esta casa en Coyoacán, pero también que cometió muchas crueldades dentro de esta casa. Se dice que ahí tuvieron esclavos aztecas. Todas las personas que han habitado esta casa todavía ven las sombras de este conquistador, que todavía se escuchan un poco los lamentos, las cadenas de la gente que ahí esclavizó. Este jardín, que es muy frecuentado por los visitantes, es uno de los sitios más inquietantes del lugar. Cuando hay presencias de seres de otras dimensiones, muchas veces ellos se manifiestan con este cambio de presión. Es como si tú recibieras un golpe energético. La sombra que dicen ver es de un hombre alto que ronda el inmueble. Muchas veces por medio de los sonidos, las famosas psicofonías, se va liberando esta energía, se hace notar. Muy probablemente porque él siga buscando proteger el inmueble, demostrar que sigue siendo suyo. Es un alma en pena, pero es un alma también que no puede trascender. Cuando caiga la noche y pase por aquí, sea muy observador. Quizá lo que vea no sea su propia sombra. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Seguimos poniendo tus sentidos al extremo. Ahora con una impactante historia, como siempre, de Jorge, el Diablo Becerril. Mi Diablo, bienvenido. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto de verte. Encantada de verte también. Gracias, igualmente un placer. Queridos amigos, ¿cómo están? El conductor de una camioneta no estaba dispuesto a pagar los daños por chocar un automóvil. Y sin importarle, escapó arrollando una mujer y atropelló también a un hombre. Así es que, mi querida Janet, ¡vamos a verlo! Soy el Diablo Becerril. ¡Al extremo! Un sujeto fuera de sus cabales atropelló a un hombre y arrastró a una mujer. Esto sucedió en un incidente de tránsito al sur de la Ciudad de México. Ocurrió a las 4:25 de la tarde, cuando la familia Cervantes se dirigía a una plaza comercial. ¿Qué sucedió con su esposa? Tuvieron un accidente grave aquí en la Supervía. Luis Cabrera, ¿qué pasó? Estuve bajando en mi automóvil a Luis Cabrera, a la altura de esta gasolinera. Acelera su marcha y golpeó mi carro. Fue cuando mi esposa y yo nos bajamos a reclamarle del golpe. Traíamos a dos niños en el carro, que son nuestros hijos de 8 y 12 años. Al decirle que dejara de golpear el carro, amenazó de muerte a mi esposa. Siguió acelerando, golpeando el carro hasta que dio una vuelta de 180 grados el carro. Terminó en dirección norte. El carro, su camioneta, se impactó contra mi pierna. Yo alcancé a dar vuelta y mi esposa quedó enganchada en la parte del copiloto. Fue cuando la arrastró unos metros. El responsable huyó de la zona. Servicios de emergencia arribaron hasta el lugar. Acudí a ver a mi esposa, estaba boca abajo, estaba sangrando mucho de la cabeza. Ella estaba prácticamente inconsciente, no sabía lo que había pasado. Y fue cuando gente de aquí de la gasolinera, de la Supervía y gente empezaron a marcar a los 911. Y sí, muy rápidamente llegó la Cruz Roja a auxiliarnos. Y tuvo una caída que le causó graves fracturas en el cráneo y en la clavícula. ¿Cómo se siente usted? Con mucho dolor en la pierna,
Ya pudimos al médico, tengo un hematoma y tengo que cuidarme la pierna durante 5 días para evitar perder movilidad en ella. Hasta el momento no han sido detenidas las dos personas que viajaban en esta camioneta. ¿Tiene la matrícula de este vehículo? Sí tenemos la matrícula. ¿Es del Estado de México o de la Ciudad de México? Del Estado de México. Se espera que las autoridades hagan lo propio en este caso y la situación de peligro que vivió toda esta familia no quede impune. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues amigos, en redes sociales se difundió este video y se le pide a la población que si reconocen a este conductor, lo denuncien ante las autoridades para que responda por las lesiones de estas personas y por supuesto los daños ocasionados, pero no vale la pena exponerse uno mismo y menos a sus hijos. Da mucho coraje que te choquen, que no te paguen, que se pelen, pero es mucho peor que te quiten tu salud, que te quiten la vida. La propia vida. Qué golpazo se metió, pero se está recuperando, amiga. Hay que Así cuidarnos es. Mucho en esta ciudad. Gracias, Diablo. Excelente reportaje, gracias. Como siempre. Y vámonos a una nueva aventura con mi querido Ramar Villegas, quien esta vez nos llevará a la playa, Ned, porque entre el sol, el mar y la arena se realiza un deporte extremo muy divertido. Es el jet ski y esto es Humano al Límite. Si eres amante de la velocidad y el mar, este deporte seguro te llevará a vivir la experiencia más extrema de tu vida. Arturo, por favor, cuéntanos qué nos vas a poner a hacer. Gracias. Extremo en el mar. Moto acuática, saltar las olas, que es muy extremo y se requiere mucha energía como tú la tienes. Ándale, ¿no? Pues vamos dándole, ¿qué te parece, mi Arthur? Bien, vamos. Eso. El jet ski es una disciplina acuática que generalmente se realiza en mar abierto. Este deporte tiene como objetivo reventar las olas a más de 40 kilómetros por hora. A diferencia de la moto acuática, el jet ski es más largo. El dominio de estos potros acuáticos es muy difícil. Riesgo. Hemos corrido bastantes lesiones y no se hace bien. Siempre hay que hacerlo sabiendo y con un instructor. Pero para hacer este deporte existen reglas fundamentales. Y una de ellas, y muy importante, es que se debe de navegar por lo menos a 200 metros de la playa y a 50 de la costa. Existen varios campeonatos de jet ski en el mundo. Y en las playas de México se realizan algunos de ellos, en modalidades de moto freestyle, donde la velocidad y las acrobacias sobre las olas son el objetivo a superar. Así que, si en tus próximas vacaciones buscas una aventura deportiva extrema en playa, el jet ski es la opción. Solo hazlo con verdaderos profesionales. Esto es Humano Límite, mi hermano. Eso. Bien hecho, Ramar. El jet ski es una actividad bastante divertida y a la vez muy peligrosa. Así es, pero como bien...